Let the bodies hit the floor. 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 Hola amigos del YouTube, aquí Führerloquendero 666, con un nuevo creepypasta. El día de hoy les traigo Persona 3, The Haunting. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, así que sin más espera, aquí los dejo con el creepy. Música Tito. Una vez tuve un fetiche para Shin Megami Tensei, en particular el conjunto Persona. Fui a casa de algún tío, en la que estaba vendiendo algunos juegos de Final Fantasy, muñecos algunos, y una PlayStation 2 casos con un pentagrama en él con Persona 3 FES escrito en él, con una tarjeta de memoria. Los compré, sabiendo que mi fetiche para los juegos de SMT no se dejó aplastar a la vez. Por lo tanto, cuando llegué a casa, me lo metió en mi PS2 con la tarjeta de memoria. Lo primero que noté fue que Atlus no apareció cuando lo arranqué. Pensé que pulsara un botón o algo, así que no tuvo en cuenta. La escena que vi después de que fue raro. Todos los rostros de los personajes fueron en blanco en las escenas del anime, pero de lo contrario el material del juego fue normal, mostrando tanto The Journey y The Answer. Me decidí a cargar el The Journey, debido a las razones de la historia. Por lo tanto, se inicia de manera normal, el héroe de llegar a Iwatodai. Luego tuve que nombrar el héroe. Así lo hago, nombrándolo Maru Yamayata, el héroe de pelo azul, a quien llamaré que durante este. Después de la escena extraña y nos llevaron a la habitación del héroe, el espejo en la habitación del héroe fue la primera cosa que me asustó. Cuando me acerqué a él, en lugar de normalmente que muestra nada, se muestran algunos kanji japonés escrito en sangre. He pulsado X, y las palabras en las fallas de caja y le dice algo al revés. Después de eso, el juego salta a escena de la muerte Shinjiro, donde, en lugar de Takaya va a pegarle un tiro, el combate comienza y Ken mata a Shinjiro, Shinji gritando ¡oh Dios! ¿Por qué Ken, por qué? Antes de Ken dice con una voz demoníaca ¡tú la mataste! Salté cuando vi a Ken comer Shinji. Eso fue loco. La siguiente escena era realmente cerca de la zona de Magatsuji Nocturne. Yo estaba en el control de nuevo como Mark, y yo estaba pensando estoy jugando Persona. Esto es de Nocturne. Yo no tenía aliados y estaba en estado de veneno. Cuando me acerqué a la zona de jefe final, vi a Shinji, esta vez su piel era blanca, con sangre en la chaqueta y tenía hiperrealistas ojos. Dijo algo y hacia atrás y me mata. Me molesta. Me fui a jugar de Answer y que carga normal hasta que le gané a Metis. Después de eso, todo el mundo teletransportado a Tartarus, con los cruces con Mark en la parte inferior, con aspecto de Shinjiro. También me di cuenta de que Ken no parecía en absoluto. Pero algo sucedió. Marcos apuntó con su evoquera a Aegis y le dispara, sangre real salía de ella, me sorprendió. No era posible que Aegis sangrara. Y los evokers no se suponía que son para matar. Luego Mark hablaba. Nunca hablaba dentro del juego antes. Él dijo en una voz demoníaca, la barrera entre el jugador y el juego se rompe, tú eres el próximo. Apagué la PlayStation y lo tiro a la basura. Compré una mejor versión del juego después de esto. Y bueno, ¿qué les pareció? Se cagaron enteros xd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